Esta medida provocará masificación de las aulas, impedirá una atención personalizada al alumnado y atender a las necesidades educativas específicas, y suponga menor calidad de ensino y mayor fracaso escolar. Impor una jornada lectiva semanal mínima para el profesorado de 25 horas en primaria y 20 en secundaria. Esto traducirase, entre otras consecuencias, en que el profesorado tendrá que impartir materias las que no es especialista, completar horas en otros centros, incremento de las itinerancias, y dificultará la realización de otras funciones necesarias para el funcionamiento del centro y para la mejor calidad del ensino. No sustituir o profesorado de baixa. Será un perjuicio para el centro y el alumnado que las baixas no se cubran hasta que pase 14 días, 10 días lectivos. Los centros verán alterado su plan de trabajo cada vez que se produzca una baixa y el alumnado tendrá que ser atendido por profesorado de diferentes especialidades a los sustituidos. Adiar a implantación de ciclos de formación profesional. O atraso de apuesta en marcha de estos ciclos perjudica gravemente a las personas que, precisamente en un momento de crisis económica, buscan una mejor y más actualizada formación, entre ellas muchas personas paradas. Incrementar las tasas universitarias. Trátase de una suba desorbitada a mayor de historia. O precio de las matrículas universitarias podrán llegar al 66% del precio actual. Para el vindero curso podrá haber un aumento de más de 500 euros en las primeras matrículas. A clase trabajadora no son solo las personas que tienen trabajo, también la forman las personas que están en paro, las personas que están jubiladas, los mozos y las mozas y el estudiantado. El camino es este. Todas y todos juntos tenemos que pelear contra estas políticas. De aquí para adelante, todos y todos juntos, hasta conseguir que se cambien estas políticas y se retiren este decreto. Llegará o caen las universidades privadas. Impedirá que la universidad pública continúe a cumplir el papel de inclusión e igualdad social. Asimismo, también necesitamos o recorte en las ayudas al estudio, propuesta por el Gobierno, lo que se reduce a cuantías destinadas a bolsas y el endurecimiento de los requisitos académicos para poder percibirlas. Para volver a optar a una bolsa, cada estudiante tendrá que haber superado el 90% de los créditos, una decisión justificada por la vía de la selección académica. Privará a milleiros de estudiantes de una ayuda económica para continuar en sus estudios. La plataforma galega en defensa del ensino público rexeita estos recortes, denuncia que con ellos se ataca gravemente el ensino público y su calidad, así como los derechos de igualdad de oportunidades del alumnado, que aumentará el fracaso escolar y despedirá más de 2.000 profesores. Por esto, exigimos que el gobierno galego actúe como tal y no se someta a decisiones que vayan en contra del ensino galego.